el apóstol nos venía hablando con respecto a esta iglesia profética, hablaba de la exhortación, del ser consolados en la verdad. También vamos a ver en esta mañana un poco lo que tiene que ver con la edificación, que es la parte que complementa este mensaje, para darle continuidad, un poco de continuidad. Vieron que no vamos a decir nada nuevo, ¿sí? Pero sí vamos a aprovechar para poder ajustar algunas cosas. ¿Vieron que cuando vamos, ¿le gusta la Fórmula 1? ¿Se han prendido ahora con Colapinto y todo eso? ¿Sí? Bueno, imagínense que ese vehículo tenga una tuerca floja, algún sistema que esté flojo ahí. A la velocidad que van, ¿cómo quedaría? No llega a completar la carrera. Pensemos nosotros, traigámoslo un poquito más acá. Pensemos nosotros viajar, no sé, hagamos un viaje a Chaco, al sur, a la Patagonia. Imagínate mil y pico kilómetros con una rueda floja. ¿Cómo llegamos? La rueda queda completamente destruida. Los agujeros de la rueda son más grandes que la rueda misma, ¿no es cierto? Bueno, por eso es necesario repetir y ajustar. Y no es malo ajustar, sino nos ayuda a poder calibrarnos en la verdad para poder seguir avanzando en este llamamiento, en esta vida que el Señor nos ha dado. ¿Amén? Entonces, el título de este mensaje es nuestra participación en la edificación eterna, en la casa espiritual. Nuestra participación en la edificación eterna. Entonces, vamos a ver ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo de 4 al 7, no sé si lo tienen ahí en la pantalla, dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Una palabra riquísima que vamos a ver un poco a modo de introducción, el aspecto que tiene que ver con Jesucristo como nuestro fundamento, como nuestra base. ¿Sí? Todos sabemos eso, que Jesucristo es el fundamento de nuestra vida, que tiene que ver con la vida espiritual que Él ha hecho nacer, esa nueva naturaleza que está dentro de nosotros. La nueva naturaleza en Cristo es inamovible, es el fundamento de nuestras vidas. Somos perfectos en ese fundamento, en Cristo. El Cristo que portamos, vieron que decimos siempre el Cristo que llevamos dentro, el Cristo que está, que nos ha hecho vivir, esa nueva naturaleza. Bueno, ese es el fundamento de nuestras vidas. Pero también dice la Escritura en 1 Corintios 3, 5:16, dice, acá hablando el apóstol Pablo, pues, ¿qué es pues Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Decile al vecino que tenés al lado, mirá cómo sobre edificás. Entonces, esto es clave, entender estas dos verdades o dos realidades. Cristo como nuestro fundamento, como decíamos recién. Cristo en nuestro interior, Cristo como nueva naturaleza. Pero
la sobreedificación o lo que se va a edificar desde esa base tiene que ver con nuestra participación. La salvación, el recibir la verdad, el haber nacido a la vida espiritual es por gracia, es por obra y gracia del Señor, la hemos recibido, agradecidos a Él. Gracias, Señor, no tuvimos que hacer ningún esfuerzo. Solo abrimos nuestro corazón y Él nos dio vida. Nos dio vida a todas las personas. Ahora, ¿cómo esa vida se da a conocer, se expresa, se vuelve una realidad? Va a depender de cada uno de nosotros. ¿Cómo sobreedificamos? Y haciendo esta alegoría de la edificación, ¿vieron que cuando se va a hacer una casa, un edificio, un tapial, cualquier cosa, el cimiento es lo que no se ve? El cimiento es lo que está oculto y requiere de mucha inversión, mucho tiempo, mucho dinero, requiere de mucho esfuerzo, pero al final no se termina viendo. ¿Vieron que hay construcciones que quedaron solamente en los cimientos y los tapan los yuyos, después el terreno y no, quedó ahí? El cimiento está. Ahora, edificar encima ya requiere de otro trabajo y de otra forma. Y ahí es donde nosotros intervenimos como participantes de esta edificación. Ahí es donde cada uno de nosotros nos volvemos responsables de lo que tenemos como fundamento. Por eso el apóstol Pablo nos habla y nos dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno de nosotros necesitamos entender que tiene que ver, nuestra vida tiene que ver con la colaboración de esa edificación. Tiene que ver que somos participantes. Por eso, nada de la vida espiritual que llevamos dentro va a poder expresarse o darse a conocer sin nuestra participación. No somos el todo es el Señor, pero Él nos llama como colaboradores a participar de esa expresión de vida, de esa colaboración para la edificación. ¿Amén? Entonces nuestra participación en la edificación tiene que ver con la colaboración del incremento de la vida de Cristo. ¿En dónde? En nuestra alma, a través de nuestra alma. Porque en el Espíritu somos uno con Él. Ahora, nuestra alma, ahí es donde necesita Cristo expresarse. Pensemos que nuestra alma son nuestros pensamientos, los sentimientos, nuestros razonamientos, donde está nuestro corazón, el sentir más grande de nuestro ser, como humanos, como personas. Está en nuestra alma. Y el Señor quiere darse a conocer a través de todo eso que somos nosotros. Por eso hablamos de cambiar la manera de pensar, que nuestros sentimientos se rindan a los sentimientos de Dios, nuestros sentires, nuestros gustos. Vieron que en la casa hemos venido hablando de un montón de estas cuestiones que tienen que ver con nuestra alma, de rendirnos, con el único fin de que la expresión de esa vida que llevamos dentro, que es nuestro fundamento, pueda darse a conocer, pueda expresarse, es el fin de nuestra existencia. Entonces, como sobre edificamos, es la responsabilidad de cada hijo de Dios. Esto nos lleva a una mayor dependencia ¿de quién? De su voz. Y una interdependencia con el cuerpo. Esto no puede estar desligado de la vida corporativa, de la vida de iglesia. Entonces, que también por medio de las gracias que el Señor ha depositado en la iglesia, nos vamos edificando. Entonces tenemos que tener presente, Cristo en nosotros es nuestro fundamento. Como sobreedificamos va a depender de nosotros. Ahora, el cómo, también el Señor nos ha dado algunas maneras. No es como a mí se me parece. Bueno, la vida, esa vida en Cristo la voy a vivir, bueno, como a mí se me ocurre, como a mí me parece. Yo creo que esto está bien y bueno. Pero las Escrituras nos revelan también que no es conforme a mi manera, sino conforme a la forma de Dios. ¿Por qué creemos que es conforme a la manera de Dios? Pensemos que el Señor no es que solamente pone el fundamento, sino que diseña también una manera de vivir, una manera de cómo conducirnos también sobre la tierra, de cómo edificar esa vida, cómo tiene que ser expresada. Por eso no es una forma humana, no es una manera, bueno, a mí se me ocurre como cristiano vivir la vida en Dios de esta forma, de esta manera, y llego hasta acá nomás. Todo responde, todo lo que tiene que ver con el Señor responde a un diseño, a una idea, a algo que fue pensado. Por eso decimos que no somos producto de la casualidad, no somos productos del sistema, sino que somos productos de un pensamiento divino en la eternidad. Antes que formase todas las cosas, antes que la Tierra existiera, antes que los planetas, las galaxias existieran, el Señor
ya había pensado en cada uno de nosotros, no solamente los que estamos acá, en toda la humanidad. Por eso el Señor es Dios, es incuestionable. Pensar que podemos cuestionarle algo a Dios, necesitamos volvernos y decir, Señor, perdón por cuestionar tu diseño tan grande. Pero muchas veces caemos en el error, no sé si les habrá pasado a ustedes, pero a uno le puede haber pasado de decir, bueno, mi vida cristiana la vivo de esta manera, y empiezo ¿a qué? A utilizar unos argumentos, como hemos venido escuchando, ¿se acuerdan? Empiezo a utilizar algunos argumentos y digo, bueno, no es tan así, bueno, la vida es por acá, no es tanto, no es para tanto, no es de esta manera, bueno, yo me adapto, es difícil. ¿Vieron todas esas palabras que utilizamos como escudos para retener algo de nosotros mismos? Para decir, bueno, quiero seguir manejando mi vida, quiero seguir edificando esta manera de pensar. Y por ahí la edificación se va tornando un poquito más torcida, ¿no es cierto?, en este caminar con el Señor. Se va como desviando de la línea o del diseño original y no estamos siendo verdaderos representantes de su vida acá en la tierra. Esto no quiere decir que vamos a ser perfectos en el sentido de conducirnos. Somos perfectos en ese fundamento, en esa vida espiritual. Y estamos camino en ese perfeccionamiento. En la medida que cada uno de nosotros dispongamos algunas cuestiones que vamos a ver ahora. Unos 15 puntos nada más en esta mañana. No soy tan larguero, así que creo que me va a sobrar el tiempo. Pero vamos a ver 5 puntos que consideré para que nosotros estar ejercitados en esta edificación. Como hemos sido llamados a ver cómo sobreedificamos, dijo el apóstol Pablo, entonces tenemos que prestar atención a algunas cosas que pasan dentro de nosotros para tomar decisiones. Uno de los puntos que pude rescatar de acá de las Escrituras es que Cristo nos habla como una piedra angular. Y quiero explicar un poquito lo que es, algunos quizás ya lo saben, ya lo hemos hablado, pero la piedra angular en la antigüedad era un sistema que se utilizaba para poder tomar referencia de cómo comenzar la edificación. El cimiento es una cosa, la base es una cosa, pero la piedra angular era es como un ladrillo, era como un ladrillo, una piedra que se utilizaba en las esquinas o en los encuentros de todas las paredes. Entonces ahí el perito, el arquitecto, posicionaba esa piedra y decían, bueno, de acá para acá tiene que ser esta medida, esta pieza, esta habitación, este salón, de acá hasta acá va a llegar la edificación. Es la medida. Entonces no es casual, sino totalmente intencional y muy profundo esta definición de piedra angular, que lo utiliza, aparece en los Salmos, aparece también el apóstol Pedro y el apóstol Pablo también utiliza esta alegoría de la piedra angular como punto de referencia de cómo edificar nuestra vida. Entonces, si nosotros, dice en 1 Pedro, como leíamos recién, 2:6, por lo cual también contiene la Escritura, y acá citando al Salmo, a los Salmos, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Por eso, el cómo edificar esta vida cristiana responde a un diseño, como decíamos al principio. Cómo vivo mi vida cristiana tiene que ver con mirar a Cristo, con verlo a Él. ¿Cómo vivo mi vida cristiana? En Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. La piedra, la medida, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia qué nos queremos parecer? ¿Nos queremos parecer a una comunidad de gente buena, a una comunidad que no dice malas palabras, a gente que es que ayuda a los demás? Bueno, eso es una medida. Ahora, nuestra medida está referida, y como viene hablando la casa, está referida a qué. ¿Cuál es nuestra medida? Cristo, Jesucristo. Nuestra cooperación en la colaboración no tiene que ver con nuestros gustos personales, con lo que a mi entender me parece, si no responde a un diseño, como decíamos recién. Nuestra mirada puesta en lo eterno repercute en las decisiones que tomamos hoy. Por ende, tenemos una batalla diaria para no desenfocarnos de la mira de lo eterno.
Todos los días nosotros necesitamos siempre responder o mirar, para no desviarnos, mirar hacia dónde nos estamos conduciendo. ¿A qué estamos en este caminar, en este camino? ¿Vieron que por ahí el ritmo de vida, el ritmo de este sistema nos lleva a qué? Acelerarnos, andar como locos de acá para allá, a trabajar un montón de horas. Y eso es como que el sistema mismo nos quiere acelerar. No vamos a poder bajar de ese ritmo de vida. Pero sí lo que nosotros como colaboradores de esta edificación necesitamos que prestar atención, no desviarnos hacia dónde vamos. Tener esa conciencia activa de saber que cada decisión que tomo tiene que ver con edificar su vida en cada uno de nosotros. Y el referente es Cristo, no es su nombre. Las personas nos pueden ayudar, nos pueden motivar, nos pueden inspirar, pero Cristo es la meta, es el modelo. Mirarlo a Él, verlo a Él cada día. Mirarlo, experimentarlo a Él cada día. ¿Qué siente Cristo? ¿Vieron que alguna vez se sintieron mal en un día? ¿Se sintieron ansiosos, tristes, entristecidos? Sí, ¿no? Que si no somos extraterrestres, ¿no? Nos pasa a todos. Estamos medio bajoneados, afanados, también entra el afán en nuestra vida. Y qué bueno que en esos momentos podamos decir, che, pero yo no soy esto. Yo no soy llamado a esto. ¿A qué soy llamado? Soy llamado a mirarlo a Él, a Cristo. ¿Y qué dice Cristo de mí? ¿Qué dice Cristo de la ansiedad? Echa tu ansiedad sobre mí, quédate tranquilo, tengo el cuidado de vos. ¿Por qué te preocupás? ¿Por qué te afanás? Entonces, esa comunión con esa piedra angular, con esa referencia, con ese punto principal o con esa dimensión de diseño, nos va a mantener enfocados y no desviados. Vieron que al final nosotros por ahí una semana de locos tuvimos. ¿Viste? De acá para allá y terminamos agotados, cansados, preocupados. Bueno, porque quizás nos hemos desviado un poquito en nuestra manera de ver diaria. Es algo diario, la edificación es algo diario. El prestar atención tiene que ver con algo diario. Cuando nos mantenemos enfocados en lo eterno, las decisiones que tomamos trascenderán nuestras propias vidas. Hoy, la decisión de mantenernos enfocados quizás no quiere decir mucho, es como un ladrillo ahí en una pared. Mirá todos los ladrillos que hay en esa pared. Hay miles. Pero empezamos por uno, después seguimos con otro, y así sucesivamente. Vieron que por ahí, qué triste o qué frustrante es hacer algo, empezar algo y al día siguiente lo encontrás derribado, destruido. Tenés que volver a poner, volver a edificar y volver a edificar. Eso nos pasa muchas veces en nuestras vidas porque quizás nos empezamos a desenfocar un poquito de a lo que el Señor nos ha llamado, la responsabilidad de edificar su vida en nosotros. Todo, si me escuchan repetir muchas veces las palabras, no es porque estoy nervioso, es porque es intencional. Porque quiero que se grabe, que se acuñe. Tengo esa capacidad de poder repetirlo para que se meta bien adentro, que nos quede bien grabado. Así que es totalmente intencional. Entonces, Cristo como piedra angular, a Él miramos, a Él vemos. ¿Un día, dos días, los días domingos? No, todos los días. Es una tarea nuestra. Mirar el diseño, verlo a Él, mirarlo, contemplarlo. Recién cantábamos. Al contemplarte, ¿qué pasa cuando lo contemplamos a Él? ¿Qué dice la canción? Todos se enmudecen, todas las voces se empiezan a callar alrededor. Nos mantenemos enfocados, activos, vigentes en lo que el Señor nos ha llamado a hacer. El segundo punto que quería compartirles es, para ser participantes activos de esta edificación, es oír y hacer. Nada nuevo, ¿no es cierto? En Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, la prudencia en este caso tiene que ver con oír y practicar, implementar, ejercitar lo que ya sé, lo que ya conocemos, lo que ya tenemos. Y esto también es un trabajo a diario. ¿Qué oí? ¿Qué escuché? Lo implemento, lo activo. Lo pongo en práctica. En nuestra participación como colaboradores de esta edificación, la prudencia es sumamente importante, ya que nos mantiene activos, vigentes, nos saca de la negligencia. No hay cosa peor, o
puede haber alguna cosa peor, pero es terriblemente triste saber algo y no hacerlo. Les habrá pasado alguna vez, seguro. Saber algo, cuando pensaba en negligente, vieron que por ahí vamos en el vehículo, en la moto, en la bicicleta, en el auto, y paramos en un semáforo y pasa uno al mango en rojo, y decimos, ¡ah, qué negligente! Mirá la negligencia de esta gente. ¿Cómo pasó en rojo? Nosotros no, ¿no es cierto? Nosotros nunca, nosotros respetamos todas las normas y somos re buenos, somos gente buenísima. Pero vieron que esa negligencia, ¿qué puede causar? Pasar un semáforo en rojo, pasar en la ruta en doble mano, en una curva, acelerar, no llegar, bueno. Puede causar la muerte de alguien, puede causar una tragedia. Entonces la negligencia, el saber hacer algo y no implementarlo, o escuchar algo y no implementarlo, trae muchas consecuencias. Y la prudencia, como decíamos recién, nos genera un avance. La prudencia muchas veces es esperar, es escuchar. Muchas veces en el Señor, el oír y el hacer tiene que ver con retroceder muchas veces, con rendirnos, tiene que ver con despojarnos de nosotros mismos. De que a nuestro parecer puede ser que estamos perdiendo algo, puede ser que estemos, el Señor nos dice, por ejemplo, tenés que perdonar, ¿no es cierto? Todos lo sabemos eso, ¿sí? Como hemos sido perdonados, de esa misma manera perdonar. Entonces, escuchamos eso y ¿qué decimos muchas veces? Sí, pero... ¿Les habrá pasado alguna vez de que les cuesta, pero nos cuesta perdonar, ¿no es cierto? Porque, sí, yo sé que el Señor dice que tenemos que perdonar, pero... Y ahí ese pero empiezan los argumentos a levantarse, empiezan... Nos empezamos a tapar un poquito, y pero la mujer que me diste, ¿viste? Como Adán, y lo que pasa es que la serpiente, que está bravo, está todo mal. Bueno, oír y no implementar genera imprudencia. Es una imprudencia, porque dice Jesús, el prudente dice que escucha y hace conforme a lo que escuchó. Y aunque es más trabajoso, el resultado es un resultado sumamente vigente, porque vinieron los problemas, vinieron las lluvias, todos sabemos la historia, ¿no es cierto? Vino la presión, pero lo que se edificó conforme a lo que se escuchó, se mantuvo en el tiempo, más allá de las luchas y más allá de las dificultades. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de ser obedientes a una palabra, o que nos instan, nos enseñan, nos exhortan, o nos consuelan por medio de una palabra, de nuestra responsabilidad, ¿qué es? Tomarla para ser esos colaboradores de la edificación, porque no va a pasar nada en nuestra vida espiritual si nosotros no tomamos partida de eso. Nosotros podemos decir, bueno, sí, me lleno del Señor y el Señor es mi vida, pero por ejemplo el tema del perdón, lo traemos acá a la mesa. El tema del perdón, ¿por qué me cuesta perdonar? ¿A qué parte de mi vida le cuesta perdonar? Dijimos que estamos edificando al Señor a través de nuestra alma, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. Entonces ahí no puede ser edificado el Señor, porque ¿qué está? La falta de perdón, el rencor, algo que guardo adentro mío. No perdono a mis padres, no perdono a mis hijos, que no son como yo quiero. Y empiezo a argumentar, argumentos, que lo único que hacen es levantar una pared también. Se levanta una pared, pero no estamos edificando a Cristo, se levanta una pared que se levanta ¿cómo? Todos lo sabemos. ¿En contra de qué? De conocerlo más al Señor. Los argumentos que nosotros podemos utilizar y los que nos escondemos detrás termina retrasando y siendo una negligencia para esta generación. Ya lo vamos a ver más adelante el porqué, el de esta edificación tiene que ser tan importante y la responsabilidad a la que cada uno hemos sido llamados. Entonces necesitamos oír y accionar. A todos nos cuesta esto, ¿no? Todo lo que nos cuesta obedecer, es el reflejo de lo que no quiero entregar. Yo sé a mí lo que me cuesta. Ya sé lo que me habló el Señor. Y me cuesta. Pero la gracia que está en nuestras vidas nos ayuda, nos lleva a decir, por eso es tan importante ver que la decisión que nosotros tomamos de entregar, de obedecer, de caminar en lo que el Señor nos dijo, repercute para un bienestar no solamente para nosotros, sino para todas las generaciones.
Amén. Entonces, el otro punto que tiene que ver también con el oír, y este oír y hacer, tiene que ver con fe, oír con fe, creyendo. En Hebreos 4:2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La valoración de lo que escucho de la palabra determina cómo la implemento. Si yo valoro lo que escucho, ¿cómo lo valoro? Porque creo. ¿Vieron cuando creemos en algo? Sí, creemos. En el 2022, sí, vamos a salir campeones del mundo. Creemos porque tenemos a Messi, tenemos el mejor equipo. Creemos. Eso es una creencia, no es la fe genuina, ¿no? Pero para ejemplificar, creemos, estamos seguros, estamos convencidos. Estamos convencidos, nuestro sistema de creencias se va formando también de la manera en que nosotros valoramos lo que vamos escuchando. Muchas veces valoramos más lo que pasa afuera de nuestras vidas que lo que pasa dentro o lo que el Señor ha dicho. Vieron que por ahí la palabra de Dios, el consejo de la palabra de Dios empieza a competir con otras voces. Y sí, el Señor me dice esto, pero el Señor me dice que tengo que ser generoso, pero, y el Señor me dice que tengo que amar, pero no es fácil. El Señor me dice que tengo que rendirme, que tengo que humillarme cada vez más. Pero no creemos tanto por ahí en lo que dice el Señor, en lo que Él ha dicho, en lo que Él ya ha determinado. Por eso saber y accionar tiene que ver con el creer en lo que estoy escuchando. Si no creo, si no rindo mi sistema de creencias a lo que Él está hablando y tomo la palabra del Señor como mi sustento, mi fuente, mi luz, la luz que alumbra mi caminar, como lo que sostiene mi vida, como lo que me va a ayudar a caminar en esta tierra como edificador, entonces es muy probable que no haya buenos resultados en lo que hacemos a diario. Es muy probable que no trascendamos mucho. Entonces, el creer, chequear, ¿cómo está mi grado de fe? No de esa fe de creer que el Señor mañana me voy a sacar la lotería, no. Nadie juega, ¿no es cierto? Pero, o creer que no, un hermano por error jugó a la lotería y me quiso regalar lo que ganó. No existe eso. Eso es brujería. Pero qué interesante cuando nosotros empezamos a cambiar lo que escuchamos que no es de Dios, empiezo a dar un valor menor. Y empiezo a levantar el valor de la palabra. Acá dentro, ¿no? Dentro de cada uno de nosotros. En la forma de pensar, en la forma de sentir. ¿Qué nos pasa cuando escuchamos la palabra de Dios, el consejo de la palabra? Muchas veces nos resistimos, como que no nos cae tan bien la corrección, la exhortación. No nos cae muy bien porque quizás ese también es el reflejo de nuestro interior de no querer despojarnos de esas hojas de higuera como se tejieron Adán y Eva y querer mantener nuestra naturaleza caída vigente en nuestra alma, en nuestra manera de sentir, en nuestra manera de pensar. Por eso argumentamos. No podemos argumentar frente al Señor. Como decíamos al principio, pensemos el Creador del cielo y de la tierra y su palabra que sustenta todas las cosas, como dicen Hebreos. Todo está sustentado por su palabra, hasta el día de hoy. Los planetas, estoy con los planetas porque me fascina el mundo del espacio. Pensemos en los planetas, las galaxias. Pensemos en nuestro sistema, donde vivimos. Todo está sostenido, todo está equilibrado por la palabra de su poder. Y esa palabra vive a través de nosotros y también a través de las Escrituras cuando recibimos su consejo. ¿Para qué recibimos su palabra? Para edificar su vida, para que ese cimiento, para que ese fundamento deje de estar oculto y empiece a expresarse a través de una manera de pensar, a través de una manera de sentir, a través de una forma que Él quiere proveerse, porque como cuerpo acá en la tierra somos su expresión. Entonces la valoración de lo que escucho de la palabra determina cómo la implemento. Si hay incredulidad, dudas, cuestionamientos de la palabra que oigo,
no habrá un aprovechamiento en nuestras vidas. Cada vez que decido valorar la palabra de Dios, tengo que acallar otras palabras que tienden a gobernar mi manera de pensar y mi manera de sentir. Toda la palabra que recibimos, palabras exteriores de este sistema que te habla, que te dice, no podés, sos demasiado joven, sos demasiado viejo, no tenés plata, está todo mal, está bravo, tenés que ser de esta forma, tenés que ser de esta manera, tenés que trabajar así, tenés que ser de esta forma, no podés errarle. Bueno, todas esas voces compiten con lo que Dios dice. Compiten con lo primario, con lo primero. Esas voces las vamos a seguir escuchando. No nos podemos abstraer del sistema. El tema está en que nosotros como edificadores, si dejamos entrar o valoramos o creemos más en esas palabras de este sistema que en lo que está diciendo el Señor, el Creador del cielo y de la tierra. Lo ponemos así en esa perspectiva para que lo podamos entender. No nos habla cualquier cosa. Nos habla el que nos da la vida todos los días. Nos habla el que pensó en nosotros antes de que se fundara la tierra. Él es el que nos habla con el consejo de su palabra. Entonces nosotros tomamos eso, lo valoramos o lo desestimamos. Lo consideramos o lo desechamos. Lo tomamos, lo recibes o lo rechazas, dijo un predicador hace mucho. Siempre lo recibimos o en realidad muchas veces lo desechamos, ¿no es cierto? Porque por medio de la fe, nosotros el creer en lo que el Señor dice, que su palabra es fiel y verdadera y es la palabra profética más segura para edificar nuestras vidas. Entonces, si Dios nos dice, como decíamos recién, nos da un consejo, nos enseña, nos muestra su camino, ¿cómo viene un ángel? No, a través de las gracias que el Señor ha depositado en la iglesia, el Señor nos habla, nos instruye, nos insta, nos muestra el camino. Ahora nosotros, por eso, entender la responsabilidad de la edificación es nuestra. Recordemos lo que dijo Pablo, el apóstol Pablo. Cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces, mirando al Señor, oyendo, haciendo, pero no haciendo solamente por hacer, sino creyendo que lo que estoy escuchando responde a un diseño eterno. Que lo que estoy escuchando hoy y lo implemento en algún punto de mi vida dará fruto. Yo a veces caemos en la ansiedad de obedezco una palabra y no encuentro los frutos enseguida, ¿no? Caemos en esa desesperanza muchas veces, ¿no es cierto? Decir, pero al final, mirá, yo hice todo esto y no... Yo fui obediente todo esto al Señor y no estoy viendo frutos. Y ahí es donde nosotros también le damos lugar a la incredulidad. Desechar la incredulidad de nuestras vidas y sostenernos en fe hasta la muerte, dicen las Escrituras. ¿Hasta dónde vamos a ser fieles? Hasta el final. Aunque no veamos el resultado. El profeta Habacuc decía, si la higuera no florece... Si las vides no hay fruto, con todo te voy a seguir, Señor. Eso es fe. Después termina diciendo, más el justo vivirá por fe, creyendo que lo que ha dicho el Señor, que lo que dice el Señor, el consejo de su palabra es fiel y es verdadero. Pero todo eso lo hacemos vivo dentro de nosotros. Cuando logramos desestimar nuestro sistema de creencias, lo que a mí me parece, y le damos lugar a lo que Él dice. Eso tiene que ver con nuestra muerte, con nuestra rendición, con nuestra entrega. Entonces, y esto nos da también lugar a otro punto, que es disponer nuestro corazón para entender. Hay un pasaje que me gusta mucho, que es Daniel 10, 12. Dice ahí Daniel estaba 21 días de ayunos y oraba y clamaba al Señor por una respuesta, por algo que estaba sucediendo en su nación y necesitaba una respuesta. Se había puesto en la brecha para ser parte de lo que quería hacer el Señor. Entonces, después de 21 días de persistir, de insistencia, recibe este mensaje de parte del ángel. Daniel 10, 12 dice, entonces me dijo, hablando del ángel, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón
a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Desde qué primer día? Desde el día que nos abrimos el corazón. El corazón en nuestra vida, o la parte de nuestra alma que es el corazón, donde tomamos decisiones, donde realmente somos lo que somos. Donde cuando estamos en silencio muchas veces ese corazón nos habla de lo que realmente hay dentro de nosotros. En ese corazón dice que Daniel dispuso su corazón a humillarse, a entender, a querer buscar el porqué en el Señor. Y no fue instantáneo, vimos, si ustedes lo leen en sus casas, 21 días tardó la respuesta de lo que Daniel estaba clamando, a lo que él se había entregado. Entonces, nuestra vida interior, nuestro corazón, tiene mucho que ver con esta edificación, la intención de nuestro corazón. Dios le dijo a Samuel cuando iba a ungir el próximo rey de Israel, no mires a su parecer, porque Samuel quería ungir a los que parecía que más o menos daban en la talla de un rey para Israel. Eso está en 1 Samuel 16. Pero Dios le dijo, y le dijo Dios, dice, no mires a su parecer, ni a lo alto de su estatura, dice, porque yo desestimo esas cosas. O sea, lo pongo en un valor menor. Yo lo que miro, dice Dios, ¿qué mira? El corazón. Lo que pasa dentro de nosotros, cuando estamos solos, cuando verdaderamente surgen los pensamientos, las intenciones del por qué hacemos las cosas. Es muy importante en la participación de la edificación, la rendición de nuestro corazón. Lo que realmente somos pasa por las intenciones de nuestro corazón. Jesús dijo que del corazón del hombre surgen las guerras, y Dios dijo, como decíamos recién a Samuel, Él no se fija en lo exterior, se fija en el corazón. No se fija en lo que hacemos mucho, sino en lo que pasa dentro de nosotros. Por eso podemos hacer un montón de cosas exteriores que pueden tener apariencia de algo bueno, pueden tener la apariencia de cosas espirituales. Pero ¿qué pasa dentro de nuestro corazón? ¿Qué pasa en nuestros sentimientos, por ejemplo? Vieron que siempre vamos a traer el tema del perdón, pero ¿vieron cuando nosotros decimos alguien nos falla? Decimos, bueno, te perdono, hermano. Te perdono, pero por dentro sí. Ojalá ya Dios te va a hacer pagar. La justicia divina te va a hacer pagar. Entonces, la acción exterior, ¿qué pasó? Sí, fui obediente, pedí perdón. Hice lo que aparentemente era lo correcto, ¿no es cierto? Pero en nuestro sentir, ¿qué pasa? Todavía ese rencor, esa bronca. Todavía guardamos esos sentimientos que están ahí dentro muy, muy arraigados y que no queremos muchas veces exponernos, ¿no es cierto? Porque, ¿y qué van a pensar de mí? No, mirá, ¿cómo voy a decir esto? No, más vale me los guardo, los atesoro, los guardo bien acá adentro, entonces si total no pasa nada. Total sigo para adelante, sigo edificando esta vida gloriosa, somos portadores de Cristo. Pero llega un punto que en la edificación hay una traba y no podemos avanzar. Pensemos que esas columnas no tuvieran el hormigón ahí, que no estén llenas de hormigón. Eso es lo que muchas veces pasa en nuestra vida, es cuando ocultamos cosas en nuestro corazón. Queremos seguir edificando, poniendo peso encima. Y eso va a llegar a un punto que nos va a aplastar. El mismo peso de lo que vamos edificando nos va a aplastar por la carencia de sustancia, por la carencia de una estructura sólida, sin fisuras, sin patologías. Entonces, si nosotros nos detenemos, por eso detenerse a revisar parte de nuestra vida puede parecer que estamos retrocediendo, y no. Recordemos que edificar la vida en Cristo responde a un diseño y responde a un orden. Es lo primero, es lo segundo, es lo tercero. Y nada es más importante, es todo importante, pero lo primero es lo primero. Entonces no se puede seguir edificando esa vida espiritual, esa vida en Cristo, si nuestro corazón está desviado, está torcido, si no tenemos esa disponibilidad de obedecer al Señor, de rendir nuestras vidas, de querer manteniendo nuestros gustitos, nuestras cosas,
nuestras costumbres. Ah, pero esto es una buena costumbre, la guardo un poquito. Y pero el Señor nos dice, mira, es por acá. Bueno, el Señor no nos pone un revólver en la cabeza. El Señor no nos obliga absolutamente a nada. Él anuncia y nos dice, mira, es por acá. El diseño es acá. ¿Vos querés seguir por acá? Seguí. Sigamos edificando así. No hay ningún problema. La tormenta, el agua, el viento, la presión, el peso de la edificación va a venir. Es inevitable. Ahora responde a mi manera de conducirme. Es mi responsabilidad decir, che, no, pará, esto lo tengo que tratar. No puedo edificar un Dios de amor si todavía hay rencor. No puedo seguir edificando un Dios de paz si hay guerras interiores en mi corazón. No puedo edificar un Dios que tiene misericordia y gracia si todavía dentro mío sigue existiendo una manera de pensar de una naturaleza caída. Por eso necesitamos en este tiempo la rendición de nuestro corazón es a diario. Y no es que vamos a llegar, bueno, ahora decimos, bueno, llegué hasta esta altura, ahora ya soy predicador, soy pastor, ya tengo todo. No, es a todos. A todos nos atraviesa. La rendición de nuestro corazón es a diario. Es una vida rendida a diario, lo que pasa por nuestro corazón. Testear nuestro corazón. Nadie puede tener acceso a nuestro corazón, nada más que el Espíritu que nos da testimonio de lo que tenemos dentro, de lo que llevamos dentro, de lo que tenemos en nuestro interior, de lo que dejamos que siga creciendo o lo que ocultamos muchas veces. Esto no tiene que ver con pecado, con confesar pecado, sino tiene que ver con un cambio de actitud, con arrepentirnos, con cambiar la manera de pensar. Arrepentirnos tiene que ver con eso, decir, che, con esto no voy a llegar a ningún lado. Con esta manera de sentir, no voy a llegar a ningún lado. ¿Sabes a dónde vamos a llegar muchas veces? Porque eso, esa manera de sentir así se va a mantener mientras haya un andamiaje alrededor nuestro. Una columna que no tiene hormigón y la vamos a tener que apuntalar, le vamos a tener que meter madera, sostenerla exteriormente, porque si le sacamos eso... Pensemos muchas veces qué es lo que sostiene exteriormente nuestras vidas, relaciones, amistades, gustos, hobbies, qué es lo que nos hace feliz, qué es lo que llena muchas veces nuestros vacíos, que en realidad no terminan llenándonos nunca, porque el único que llena el vacío es el Señor. Entonces la disponibilidad de nuestro corazón tiene que ver con nuestra responsabilidad. Entonces tenemos que preguntarnos si realmente en nuestro interior estamos dispuestos a rendirnos a su voz, a su voluntad, a creer lo que me enseñan. ¿Estoy dispuesto a creer lo que se me enseña? ¿A creer lo que se me está impartiendo? Eso pasa por nuestro corazón. La palabra de Dios cobra vigencia, cobra valor y poder en nuestras vidas cuando nosotros creemos, por medio de rendir nuestro corazón. No podemos creer si nuestro corazón está enorgullecido en sí mismo. No podemos creer si seguimos edificando una conducta de vida que está en nuestro corazón. Bueno, yo soy así, soy callado, soy tímido, soy vergonzoso, me cuesta comunicarme, me cuesta, no sé. Cada uno sabemos, ¿no es cierto? Pero si nosotros no nos atrevemos, no nos desafiamos a decir, che, sí, soy así, pero... Voy a poner el pero para el lado del Señor. No voy a poner el pero para justificarme. Voy a poner el pero, sí, pero Dios dice esto. Pensemos al revés. Muchas veces que cuestionamos al Señor. Cuestionemos muchas veces nuestras conductas. Sí, pero el Señor me llamó a otra cosa. Sí, pero en el Señor podemos. Soy de esta manera. Y soy tímido. Sí, bueno, pero en Él soy valiente. Sí, pero en vos tengo fuerzas. En vos puedo ser vigente. Cambiemos la perspectiva y empecemos a poner los peros del otro lado. Empecemos a cuestionar nuestros cuestionamientos.
Cambiemos de óptica nuestro corazón. Cuestionemos nuestro cuestionar. Mis y pero. ¿Y alguna vez dijeron y pero? Esa la tenemos ahí, la punta de la lengua. Cuando alguien nos dice algo, y sí, pero. No es fácil. ¿Les pasa alguna vez? ¿O soy el único pecador entonces que estamos? Perdónenme, hermanos, pero tenemos esos cuestionamientos, pero qué bueno cuando por medio de la palabra empezamos a cuestionar lo que sentimos y empezamos a decirnos, no puedo vivir de esta manera. Con la palabra que estoy recibiendo no puedo seguir prorrogando el cambio en mi interior. Necesito rendirme. Por eso las tinieblas quieren hacer que nosotros nos conformemos con nuestros sentires interiores, porque sabe que si nosotros edificamos a ese Cristo cada vez más, a través de una rendición completa de nuestro corazón o a diario de nuestro corazón, la expresión del Hijo de Dios va a ser cada vez más visible sobre la tierra. Cada vez las tinieblas van a ir desapareciendo. Cada vez la luz va a ir alumbrando más. Cada vez la sal va a ir conservando la vida en la tierra. Entonces, el sistema en el que vivimos no quiere que suceda eso. El problema no está en todos esos elementos, sino en los colaboradores como en esta edificación. Pensemos que un albañil se siente y mira ahí la pared y dice, bueno, espero que se levante sola. Voy a orar para que se levante la pared. No, nunca va a ocurrir. Eso requiere de nosotros echar mano, arremangarnos, transpirar, trabajar, esforzarnos en la gracia, no en nuestros propios pensamientos, esforzarnos en su gracia para rendir nuestro corazón a diario. Otro de los puntos, y seguimos, parece que son 15. Otro de los puntos que tiene que ver con esto es persistir en la enseñanza, como decíamos recién. En Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Una de las características de la iglesia del Señor es la perseverancia en la enseñanza apostólica. Perseverar en lo que escucho. Nutrirnos de lo que estamos recibiendo. La disponibilidad de oír, implementar, creer en la enseñanza apostólica nos mantiene edificando lo eterno en nuestro interior primeramente. Mantenernos en el creer, escucho, dispongo mi corazón, nos va a generar un avance en la edificación, un avance en la vida de Cristo. ¿Cuánto queremos ver que Cristo crezca cada vez más en nuestras vidas? Que crezca en mi manera de sentir. ¿Vieron que hay sentimientos que son tóxicos, que nos hacen, nos hacen mal, y muchas veces estamos una semana, un mes pensando de esa manera, entristecidos? Yo no quiero estar más entristecido de esta forma. Quiero que vos crezcas. Quiero entristecerme por tus tristezas, no por mis propias tristezas. ¿Qué lo pondrá triste el Señor? Busquémoslo a Él. Busquemos. Yo no tengo la respuesta, pero busquemos su corazón, porque quizás ese sentir también se impregna en nuestras vidas y cambio mi corazón por su corazón. Entonces somos una generación que persiste, y esto es una declaración, en lo que la casa enseña, para que como colaboradores de la edificación eterna seamos efectivos en la expresión de Cristo. Si lo que vamos edificando del Señor tiene que ver con su expresión, tiene que ver con el propósito eterno. ¿Cuál es el propósito eterno? Que Cristo se ha dado a conocer. ¿Va a ser dado a conocer a través de quién? De su iglesia. Esa iglesia no va a ser algo mágico. ¿Qué es lo que va a pasar? Nosotros como colaboradores, Señor, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hago para que te veas más? ¿En qué colaboro? Y te tenés que rendir. Bueno, tenés que persistir en la enseñanza. Como decíamos en este punto, la persistencia en lo que estoy escuchando. Bueno, ya me olvidé. ¿Qué predicaron la semana pasada? Ni me acuerdo. Bueno, vamos a ver las notas. No anoté. Bueno, nosotros tenemos la buena costumbre, ¿no es cierto?, de anotar, de escuchar los mensajes otra vez, de preguntar, ¿no es cierto? Entonces, tenemos esa buena costumbre de escribir, de escuchar la palabra, de,
de indagar, de estar en la escuela de ministerio, de tomar de todo, de seguir, con el único objetivo de que tener una cabezota grande, de recibirnos de algo, no. El único objetivo es que Cristo sea incrementado en cada una de nuestras vidas. Si nosotros no persistimos, vieron que en una obra edilicia, si vamos una hora, dos horas a trabajar, bueno, la construcción va para rato y estamos ahí los albañiles meses y meses y ya después nos odian, y ya, ¿hasta cuándo van a estar ahí trabajando? Que terminen. Persistir en la obra es estar todos los días, es dedicarnos todos los días, es estar todos los días, es hoy llueve en mi alma, vamos a ponerlo en esa perspectiva, hoy está lloviendo en mi alma, entonces no, hoy no tengo, hoy me voy a dar una licencia, bueno, ¿qué tiene de malo? Si total, no dejemos reposar la mano. No dejemos descansar en trabajar en aquello que sabemos que necesitamos implementar, que viene de lo eterno para este tiempo, para edificar su vida en nosotros. Muchas de las cuestiones que tienen que ver con nuestro atraso personal, tiene que ver con no persistir en lo que he sido enseñado. Muchas veces persistimos en nuestros propios pensamientos, persistimos en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir. ¿Les habrá pasado alguna vez? ¿Nos pasó alguna vez? Persisto en este pensamiento, persisto. Y si, ¿vieron el argumento que tiene toda una connotación y toda una...? Seríamos excelentes abogados, pero tenemos todo el argumento para decir, sí, lo que pasa es que mi papá, mi mamá, mis hermanos, la familia, la plata, y sí, no es fácil, estoy solo, estoy sola. Tengo también, ¿cómo no voy a estar entristecido, no? Y persistir, y el Señor nos habla y nos dice, y no, salí de ahí. Y nosotros, y sí, no, pero lo que pasa es que seguimos. Y persistimos más en nuestros argumentos, insistimos en nuestra idea, y no persistimos tanto en la enseñanza apostólica. La enseñanza apostólica que viene con el único objetivo de edificar su vida en nosotros. Poner fundamentos, es por acá. Pero como dijimos al principio, cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno miramos a lo eterno. ¿Es nuestra responsabilidad? No es la responsabilidad de ningún líder, no es la responsabilidad de la iglesia. Ahí lo individual cobra vigencia cuando nosotros decidimos morir en nuestro interior, decidimos persistir en lo que se nos ha enseñado. Sostenerlo en el tiempo, escudriñarlo, que el Señor nos siga hablando, porque un mensaje no nos cambia a nadie y no cambia nada, pero persistir, el Señor sigue hablando a través de su Espíritu, por medio de un mensaje, pero si yo no persisto, si yo no dispongo mi tiempo para entender, para buscar, para indagar, nunca va a pasar nada. No va a pasar nada en mi vida. Nosotros queremos muchas veces cambiar, cambios, quiero cambio, quiero cambiar este estilo de vida. Bueno, no es cambiar solamente este estilo de vida o lo malo o lo bueno que nos esté pasando. Lo bueno no lo queremos cambiar, lo bueno queremos que crezca, ¿no es cierto? Pero lo malo, eso que nos frena, pero bueno, necesitamos de cada uno de nosotros el conducirnos en algunas cuestiones que tienen que ver con esta edificación. Nada va a pasar mágicamente, nada va a suceder porque alguien ore en mi vida. Puede ayudar, nos puede colaborar, pero los cambios que nosotros necesitamos van a depender de cuánto esté abierto mi corazón y cuánto persista en lo que la casa nos está enseñando. No es casualidad un mensaje un domingo de una forma o de otra. Todo responde a un diseño. Todo colabora, todo es intencional en esta casa. No es tirado al azar. Bueno, a ver qué vamos a predicar hoy. Bueno, a ver qué vamos a enseñar hoy. No, tiene que ver con estar con el Señor, con charlar, con una idea hacia dónde vamos, hacia dónde nos estamos conduciendo. Entonces, en la medida que nosotros también nos rendimos y disponemos nuestra vida a persistir en lo que se nos enseña, seguramente vamos a obtener resultados a corto y mediano plazo. Por ahí, mientras vamos caminando, no sé si les pasa, pero nos ha pasado o nos puede pasar,
que dejamos de persistir muchas veces por acostumbrarnos. Bueno, total, ya sé lo que van a decir. Total, mi casa ya está bien. Ya el Señor sanó mi finanza, sanó mi matrimonio, restauró mi vida. Medianamente estamos bien, tenemos una bonanza, por así decirlo. Entonces ahí entra el relajarnos. Me relajo, entonces dejo un poquito de persistir. Pierdo el fervor que tuve al principio. Y esa llama interior se empieza como a apagar, se empieza a perder la vigencia, el valor, la potencia que antes tenía, por el acostumbrarme muchas veces. Entonces necesitamos cada uno de nosotros volvernos cada vez más responsables. No quiere decir que no lo somos, hasta acá, gracias Señor, pero necesitamos entrar en una temporada nueva de saber que todo lo que el Señor quiere hacer acá en la tierra tiene que ver con nosotros. Y con nosotros tiene que ver esa responsabilidad de edificar la vida de Cristo a través de nuestra alma, de lo que pensamos, de lo que sentimos. Todo será un avance o un retroceso, dependiendo de mi disponibilidad. Entonces, a modo de conclusión, todo este ejercicio en la edificación tiene efecto en nuestras vidas cuando entendemos que lo que edificamos comienza en nosotros, pero continúa en nuestro hogar y en las generaciones. Por eso, si yo me detengo, si yo dejo de edificar mi vida, no voy a poder colaborar para edificar la vida de los que primero tengo a mi alrededor. ¿Quién es? Mi casa. Si todavía tengo vicios ocultos, es muy probable que mi casa no sirva para colaborar. Puedo llevar una doctrina, puedo llevar una enseñanza o una novedad, puedo llevar información a mi casa, puedo llevar normas. ¿Cómo tiene que ser? ¿No? Tenés que perdonar. Tenés que... Pero yo no perdono. Cristo nos perdonó, Cristo nos sanó, Cristo nos pagó el precio, ¿no? Gracias a eso nosotros tenemos vida. Cristo nos limpió, Él fue el primero que nos perdonó. Antes que nosotros pudiéramos tener una conciencia de pecado, Él ya nos perdonó. Pero yo no perdono. Me creo más que Dios, ¿no es cierto? Guardo rencores. ¡Wow! Somos qué poderosos, ¿no es cierto? Que somos, que nos queremos poner ser más que el Señor cuando lo perdonamos. Hablo mucho de este tema porque la iglesia como comunidad sanadora necesitamos perdonarnos. Todos nos vamos a fallar. Nos fallan y vamos a fallar. Qué lindo cuando nosotros podemos decir, che, perdoname, sí, ya está, dale, vamos para adelante. No guardamos rencor, nada. Avanzaríamos de una forma totalmente diferente, donde no hay rencores, donde esa puerta ya quedó cerrada. Puerta que le abrimos a las tinieblas, ¿no es cierto? Cuando no perdonamos. Puertas que abrimos a las tinieblas para edificar otras cuestiones. No estamos siendo colaboradores de la edificación eterna cuando no perdono. Estoy siendo colaborador de las tinieblas para que sigan haciendo de las suyas en mi generación. El Señor no nos llamó a eso. El Señor nos llamó a ser colaboradores de una edificación eterna, de manifestar la vida de Cristo. Esto requiere de nuestra entrega. No podemos concebir nuestra participación en la edificación de la vida espiritual sin considerar a los santos, la comunión y los vínculos. Es imposible pensar que Cristo se va a edificar solamente en mí y no pensar en la vida de mi hermano. No pensar en los santos. Por eso, la falta de perdón, los conflictos que nos separan, son completamente nocivos para esta edificación. Necesitamos arreglar nuestras relaciones. Necesitamos volvernos al vínculo eterno. ¿Cuál es el vínculo eterno? El perfecto vínculo que nos une unos con otros. ¿Es nuestros gustos personales? ¿Son nuestras preferencias? ¿Es lo que me puede dar mi hermano? ¿El fruto que le puedo sacar? ¿Qué nos vincula para esta edificación? ¿Qué es lo que nos sostiene unos con otros? Es su amor. Entonces los chicos pueden ir pasando. Es su amor. Revisar nuestros vínculos, nuestros sentires con nuestros hermanos. No es por gustos, es por una edificación eterna. Dios no se manifiesta en una persona, en un individuo. El Señor quiere edificar su casa. Esa casa espiritual somos todos y cada uno de nosotros. Por eso
el esperarnos, el soportar nuestras debilidades, el acompañarnos, el ver al otro que está luchando, el ver el otro que se está desviando. ¿Cuál es nuestra responsabilidad también para cooperar en esa edificación? Como nosotros estamos siendo edificados porque oímos, escuchamos, hacemos, prestamos atención, entonces ahí puedo ayudar al otro. Corregimos, exhortamos, ayudamos desde la verdad, pero con amor. Che, te estás desviando. Che, no te estoy viendo. ¿Qué te pasa que estás así? ¿Qué te pasa que estás medio flojo? No te vi en las reuniones. Miren, esa es la típica nuestra. Hace mucho que no te veo. ¿A dónde estás? ¿Qué te está pasando? El ocuparnos de cada uno de nosotros también tiene que ver con la edificación, con cooperar en esta edificación eterna. Por supuesto que en nuestras casas, en nuestras familias, con nuestro cónyuge, edificarnos mutuamente, esto generará avances en las generaciones. Tenemos que sabernos interdependientes, o el sabernos interdependientes nos garantiza que todo lo que necesitamos para edificarnos está en su cuerpo, la iglesia, que nos ayudamos mutuamente por la acción del don, de la gracia recibida, unidos en el vínculo perfecto que es su amor. La porción que tiene cada uno de nosotros nos ayuda. La porción de Dios que Dios ha depositado en cada uno de nosotros necesita seguir siendo edificada, porque en esa edificación personal también nos nutrimos los unos a los otros. Una palabra, un abrazo, una exhortación. Caminar juntos en esta vida espiritual nos ayuda a cumplir el propósito eterno, a desarrollar el propósito eterno en esta tierra y en esta generación. Relacionarnos en este vínculo, en el vínculo del amor, como decíamos recién, nos hará una generación sólida en pensamiento y sentir, una generación sana, una generación que no tiene, que va dejando los prejuicios de lado, que va dejando los vicios interiores en la manera de pensar y se va consolidando como un cuerpo, como una iglesia, como representantes del Señor acá en la tierra. No porque somos perfectos, sino porque estamos mirando al perfecto. Y en ese mirar al perfecto vamos siendo edificados, haciendo ajustes, cambiando, cambiando conductas. Edificar la vida de cuerpo es nuestra responsabilidad en nuestros días. En eso incluye a nuestra familia. Nuestra familia es lo primero. Es lo primero donde nosotros ejercitamos el perdón. Muchas veces perdonamos más a las personas que nos ofenden en la calle que a los de nuestra propia familia, ¿no? ¿Les habrá pasado o no? Muchas veces perdonamos más a una persona que no conocemos que a nuestros propios hijos. Y sacamos el látigo ahí, la condenación y el castigo enseguida. Muchas veces perdonamos más a personas que no conocemos más que a nuestros propios padres o nuestros propios hermanos. Entonces necesitamos rever la manera de enfocarnos. ¿A qué es lo que el Señor nos ha llamado en este tiempo? Edificar su vida en cada uno de nosotros. Nosotros somos responsables del cómo lo vamos a hacer, de la manera. Todos los puntos que hemos dicho, mirando al eterno, al perfecto, en la sencillez de cada uno de lo que nos dio, pero sabiendo que si vos, que si nosotros y cada uno de nosotros vamos siendo edificados en el Señor, eso nos ayuda, nos nutre. Nos nutre el uno con el otro. Esto también nos llevará a esperarnos, a soportarnos, como decíamos recién, recibirnos, corregirnos, exhortarnos, y consolarnos en la verdad. No daremos nada por perdido. Por eso también, en este sentir de edificación, tenemos que ir pensando como cuerpo, un sentir como tuvo Bernabé. Era un Bernabé, estaba con el apóstol Pablo y parecía que Juan Marcos, el colaborador que acompañaba, no daba mucho en la talla. Pero qué bueno que hubo un Bernabé. Un hijo de consolación para acompañar
Aquel que hoy quizás no da en mi talla, entonces no, este es muy carnal, este no. No me sirve. No, pero qué bueno que podemos también ejercitar esa vida como una iglesia, como Bernabé, y acompañarnos. No mirar las debilidades, todo lo que nos falta en Cristo, porque no, ahí tenemos argumento para ser dulce, podemos hacer enciclopedia de todo lo que nos falta. Pero qué bueno cuando podemos ver lo que el Señor dijo de ese Juan Marcos, de esa persona que tenés al lado que no es muy bancable, en el alma no es muy bancable, pero qué bueno cuando podemos ver mucho más allá de lo que ven nuestros ojos, porque estamos mirando el diseño eterno. Entonces la pregunta que nos podemos hacer en este día, y para finalizar, es ¿cómo es mi participación en la colaboración de la edificación de lo que Dios está edificando? ¿Cómo participo? No para culparnos, pero sí para hacer ajustes, para ajustarnos, para poder corregir aquello que quizás hasta acá hicimos bien, pero que lo podemos hacer mejor. Ajustar no quiere decir corregir todo lo malo, sino también tiene que ver con darle potencia a lo bueno, a las buenas cosas que hemos hecho, darle un poquito más de rosca para que podamos cumplir todos juntos este propósito eterno. Amén. Ahí donde estás, vamos a cerrar nuestros ojos.